Brian, contanos más. Asimismo, Leti, muy particular este hecho de inseguridad aquí en la zona del barrio Sajonia. Estamos en un banco enfrente mismo a lo que es la Plaza de la Justicia, aquí sobre la avenida Carlos Antonio López, donde un solitario hombre ingresó cerca de las 3 de la madrugada aquí en la zona donde están los cajeros ubicados, y el último que está allá en la zona fue el que intentó abrir justamente para poder intentar de esa manera robar también lo que está, suponemos, dentro del cajero. Y ya está con nosotros el comisario Carlos Pereira, aquí de la comisaría segunda, aquí metropolitana, para que nos cuente un poco, comisario, ¿cómo fue que se dio esta situación? El hombre estaba prendido ahora, ¿verdad? Sí, él mismo estaba prendido, ya a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público. En ese horario que vos mencionaste, era personal de patrulla, fue alertado por el sistema 911 que un sujeto estaba dentro del cajero manipulando. Seguramente activó la alarma, ¿verdad? Que tiene una alarma silenciosa, se le dice, ¿verdad? Y eso la empresa Protec derivó a 911 y rápidamente el personal que está designado acá en este cuadrante reaccionaron y le encontraron al sujeto acá dentro del cajero ya totalmente abierto. ¿Qué mencionó? ¿Él tenía algún elemento para intentar abrir el cajero? En ese momento no se encontró nada, pero después de una búsqueda ahí por los basureros y compañía encontramos una varilla de hierro que presumimos que utilizó para abrir la caja. ¿Él tiene antecedentes? Tiene antecedentes por reducción año 2020. Y es bastante llamativo el hecho en sí, comisario, porque una avenida principal frente a una plaza, en ese horario que ya hay movimiento, de hecho, también en esta zona, y en un banco que está prácticamente en una zona muy movida, ¿verdad? Sí, sí, así mismo. También esa rápida reacción también ayudó para que pueda ser aprendido el sujeto. ¿No tiene indicio de que estaba alcoholizado o algún efecto, alguna sustancia, algo? Tiene signo aparente que está alcoholizado o bajo sustancia, alguna sustancia, ya sea droga o algo así, ¿verdad? ¿Ya pudieron conversar con él? ¿Qué le dijo? No aportó datos. No dijo nada. Al menos no llegó a la zona en donde está, al menos el dinero, ¿verdad? Esa parte no se activó nada. Esa parte tiene otro sistema, ¿verdad? Tiene un código para abrirse, según nos manifestaron gente de Protec. La parte de la estructura, entiendo, eso es lo que quitó, ¿verdad? Sí, la careta. Sí. Cerca de las 3 de la mañana, entonces. Así mismo. Muchísimas gracias, comisario. Entonces, allí está este hecho que ocurrió cerca de las 3 de la mañana, como mencionaba Diego Leti, este intento de robo bastante llamativo, realmente bastante particular, de un cajero aquí en la zona del barrio Sajonia, un banco que está, como decíamos, frente mismo a la Plaza de la Justicia, aquí en la avenida Carlos Antonio López.